Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy un nuevo programa de Onda Barricada. En este caso, día 17 de mayo, día de la LGTBIfobia, y tenemos como invitado a una persona muy especial, Rafa, miembro de la Asociación Arcoíris, como podéis ver, y bueno, es del equipo educativo. Entonces, Rafa, sí nos gustaría que nos dijeras por qué el 17 de mayo. Pues el 17 de mayo viene de una fecha que tiene que ver con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, porque fue el día, el 17 de mayo del 90, fue el día en el que se quitó la homosexualidad del listado del listado que quedaba de enfermedades mentales, quedaba pues, como eso todavía por ahí por quitar. De otros listados ya había desaparecido, como del listado de la APA, creo que se llama, que es la Asociación de Psicología Americana, que es una de las referencias que muchas veces utilizan muchos otras entidades sanitarias y tal. Y el caso es que ese día es como que lo decimos un poco en broma a veces en la asociación, ese día de golpe todas las personas, tanto homosexuales como bisexuales, se curaron de golpe. Y fue un poco así, es como que lo que se suponía que era una enfermedad mental, de golpe ya se curó, cambiando un listado. Entonces, pues, como bueno, ahí se vio también que no tenía mucho sentido, que era algo que estaba totalmente anticuado y que no nunca había tenido sentido. Es verdad que yo, por ejemplo, lo decimos un poco así, pero incluso la misma gente de la asociación, claro, lo hablamos, cuando hemos nacido a lo mejor antes del 90, yo, por ejemplo, nací en el 92, mi novio nació en el 90, días después de esta declaración de la OMS, hay gente que tenemos la asociación que dice, claro, yo es que se supone que nací siendo un enfermo mental, o una enferma mental, y ese día de golpe me curé, no tiene ningún sentido. Ese día, pues, se utilizó un poco, pues, para reivindicar en sí. El tema de estar en contra de la LGBTfobia, de la homofobia. En un comienzo empezó contra la homofobia, porque era como por el tema de esa fecha, por el tema de la OMS, pero que además lo que hablamos, al final lo que estaba es ese día denunciando la misma homofobia y bifobia que tenía la OMS a la hora de categorizar una orientación como una enfermedad, hasta tal punto que es lo que un poco comentamos, que estaban siendo hasta bifóbicos, porque en realidad ponían como que la homosexualidad como una práctica, no como una orientación, y como que las personas bisexuales, por ejemplo, no eran homosexuales, pero tenían prácticas con personas de su mismo género, con ch chicos con chicos y chicas con chicas. Entonces, ni siquiera eso estaba ahí, que eso muchas veces lo decimos hasta de leyes anteriores que habían, por ejemplo, en España, LGBTfóbica o lo que fuera, que presionara al colectivo LGBTI, que solo hablaban de personas homosexuales y en realidad atacaban a personas trans, a personas bisexuales, a mujeres lesbianas, y parecía que las leyes solo fuesen para hombres y hombres homosexuales. Es como que hasta las leyes, por así decirlo, eran como miopes, por así decirlo, en ese sentido. Entonces, bueno, claro, nos deja claro que hay fobia y vamos, tenemos datos incluso que puedan demostrar que en el siglo XXI en el que estamos existen muchos casos de fobia y de ataque hacia personas que son dentro del colectivo LGTBI. Por ejemplo, ¿nos puedes decir algún dato o algún caso cercano o algún caso que hayas tenido hace poco? Claro, existe, sigue siendo más, muchas veces hablamos de fobia, porque en realidad es como cuando hablamos de machismo, de racismo. En realidad, en este caso es como fobia, porque muchas veces ni siquiera es como en sí la discriminación, sino hasta incluso el sí, como tener ese miedo. No sé si alguna vez lo habéis visto, pero hay gente incluso que cuando comete un delito, una agresión LGBTfóbica, dice como, claro, que en algún momento tiene un pánico o algo así, y entonces pues que actúa de forma tal, porque a lo mejor, yo qué sé, cualquier cosa así como intentado justificar una agresión así. Entonces, ¿verdad? Que por eso se habla lo de fobia, y en realidad porque no es algo. Es algo pasajero, o sea, puede pasar que de golpe pues tengas más información y pues dejes de tener ese tipo de pensamientos así contra la gente. Entonces, algunos datos que tenemos, muchos son educativos, porque es verdad que el ámbito en el que más hacemos activismo es en el educativo, pero bueno, por decirlo así por encima, hay una estadística que dice que el 43% del alumnado en España sufre acoso LGBTfóbico en su adolescencia, tanto adolescencia como cuando eres más pequeño, pero sobre todo la adolescencia dentro de los centros escolares, tanto con insultos, aislamiento, marginación, golpe, acoso y paliza. Por eso decimos que en realidad lo de la homofobia, o sea, fobia, decir, no es solo un caso de discriminación en concreto, de ataque, sino muchas veces hasta aislamiento o marginación.
también se considera obviamente LGBTfobia. Luego, otros, por ejemplo, la más común es la verbal, que es con un 64% de los casos. La siguiente es la física, con un 41%. La siguiente es un 39%, que tiene que ver con el aislamiento o rechazo. Y un 14% de ciberacoso. De hecho, dentro del colectivo LGBTI, los datos dicen que las personas que más son atacadas son tanto niños abiertamente gay o bisexuales como adolescentes abiertamente trans. En concreto, las chicas trans son las que más acoso reciben. Eso también tiene que ver mucho con el mismo machismo, la sociedad que tenemos machista, porque ataca a los chicos que creen que no son tan hombres como deberían y a las chicas por ser el hecho de ser chicas. Entonces, como en el caso de las chicas trans, por ejemplo. Entonces, es una perspectiva que siempre llevamos desde Arcoíris a trabajar todo de forma transversal, no solo pensando como en la LGBTfobia, porque en realidad dentro de la LGBTfobia pues también hay muchas veces eso. Hay que sumar el racismo, discriminación por diversidad funcional, machismo, que además eso está casi casi al nivel porque tiene mucho que ver de todo esto. Lo último que os comento así como de datos, que es como lo más preocupante, por ejemplo, en Andalucía, el tramo de edad del que estamos hablando es desde los 12 a los 15 años. Entonces, es un dato bastante significativo en el sentido de que son menores de edad, estamos hablando de menores de edad, que no pueden como denunciar, o sea, en el sentido no pueden ir a la policía a denunciar y muchas veces, ya lo seguiremos hablando, pero a su familia misma no saben que son LGBTI o en el mismo centro no lo saben. ¿Cómo lo hacen? O sea, están totalmente desprotegidas y desprotegidos en ese sentido porque es algo que le pilla totalmente de nuevo. En realidad, que no saben cómo actuar. Porque... Y es verdad que la diferencia que, por ejemplo, hay con otro tipo de discriminaciones, que eso muchas veces no lo preguntan, como por ejemplo el machismo o el racismo o discriminación por diversidad funcional o algo así, cualquier tipo de otra discriminación que comparable. Porque estamos incluso en consejos de acoso escolar, entonces sí hay una diferencia bastante grande entre este y los demás. Es que, por ejemplo, si a ti te discriminan por un motivo racista, por lo general, tu familia lo va a entender, porque alguna vez han sentido ese tipo de discriminación, porque por lo más probable, en términos generales, porque todas las familias son totalmente diferentes y tú puedes tener padres que no tengan nada que ver contigo racialmente, ¿no? Pero por lo general, tu familia lo va a entender. Si eres una chica y te discriminan por machismo, tus familiares, que son mujeres, te van a entender, la profesora te va a entender, tus compañeras te van a entender, además es algo visible ser una chica. Entonces, por diversidad funcional pasa lo mismo. Es evidente porque la gente sabe y está como sensibilizada porque dice, es algo visible, que es como vale. Pero claro, las personas LGBTI, estamos hablando de algo que es totalmente invisible, que a no ser que lo diga, no, nadie lo sabe, pero la gente por lo general ya recibe agresión incluso sin ser visible. Entonces, ¿cómo lo gestiona? Porque la gente no va, esa empatía no la va a tener de nadie, porque además crees que estás totalmente sola en ese sentido. Entonces, por eso es tan vulnerable en ese sentido cuando hablamos de acoso escolar, porque estamos hablando de un rango muy pequeño y en concreto pues, de chicos y chicas que no saben qué hacer, porque no pueden ver como esa conexión de decir, pues una chica que le dice a su madre, mira, me han dicho, no sé, no quiero decir insultos así, pero imaginar un insulto súper machista, pues claro, la madre va a decir, oye, pues vamos a ir al colegio y le voy a decir a la profe qué ha pasado, qué tal. No es lo mismo. Aquí te lo planteas y dices, claro, ¿cómo le digo a mi padre que a mí me han dicho maricón en clase? Si yo no, precisamente yo no quiero que sepa que me gusta el otro chico de mi clase o lo que sea. Entonces, hay muchísima, sobre todo, vulnerabilidad en ese sentido. ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a las personas que entre esa edad, que es tan difícil? ¿Cómo podrían abrirse, abrir los ojos, abrir los ojos a su familia o aceptarse a sí misma o acercarse a colectivos como vosotros? Claro, yo sobre todo, y desde Arcoíris en general, lo que siempre recomendamos, incluso esta misma semana hemos estado en instituto y colegio y lo hemos tenido como que recomendar, por desgracia, porque después de los talleres, pues tenemos a veces los recreos, a lo mejor estamos con la orientadora y vienen chicos y chicas que nos hablan de la situación que a lo mejor están afrontando, lo que sea. Y lo que les decimos por lo general es que empiecen como a intentar crear su propia red, por así decirlo, de seguridad de personas, como diciendo como personas con las que tengas suficiente confianza o puedas ver que puedas
empezar a hablar del tema, que empiezas probando, como no sé, por ejemplo, una película que te gusta sobre ese tema, o un libro, o si preguntarle directamente a lo mejor sobre el tema, ¿qué piensas? Que a lo mejor yo tengo un amigo que es gay o que es lesbiana, o lo que sea, como ver cómo reaccionan estas personas, tanto amistades o lo que sea, como luego la misma familia, ¿sabes? Si, por ejemplo, les decimos como que empiezan a como crear esa red de como confianza, porque es la típica palabra que siempre nos dicen cuando hablamos, ¿cómo? ¿A quién se lo diría? Da igual que digan familia o digan amistades, que te dicen con alguien que te da confianza. Pues como un poco eso, que tiran por ahí en el sentido de verse, hombre, obviamente en una familia, lo que a lo mejor el padre cuando ve un partido de fútbol, la primera palabra que suelta es maricón o ese maricón de tal, o que a lo mejor cuando ve incluso, ya eso ya son casos más, sí, pero cuando ven algo en la tele reaccionan mal, obviamente cuando ven cualquier cosa de dos chicas, dos chicos, una persona trans y sueltan cualquier barbaridad. Está claro que esa personita no le va a decir nada a su familia, pero sí es verdad que seguro que van a encontrar gente. Además, de hecho, muchas veces es lo que le decimos, ya de hecho, si ya está hablando con nosotras, significa que a tu orientadora se las pudo comentar y sin ningún problema. Entonces, poco a poco, pues eso, que vayas intentando, como no intentas como de golpe, que mucha gente cuando hablamos de salir del armario parece que lo dices y automáticamente toda la gente ya tiene que saberlo, tienes que decirlo, tienes que tomarte tu tiempo. Y una vez que ya te tomas tu tiempo y decides las personas a las que solo quieres decir, dos cosas, tanto tener paciencia con las otras personas y darle también su tiempo, porque es verdad que no siempre de primera vamos a lo mejor a recibir como ese apoyo que queremos, pero es verdad que no tener, una vez que ya decidamos a la persona, pues simplemente hacerlo, porque si realmente lo que queremos simplemente ser como personas que lo hablemos, pues es verdad que la única forma que hay es eso, intentar como buscar ese apoyo. Perdón si me estoy alargando un montón en las No preguntas. te preocupes, no te preocupes. Yo creo que es algo interesante. Vamos a ver, hay cierta parte de la sociedad que creo que es importante que se informe de este tema porque son las más vulnerables en este momento y, como tú comentabas, no tienen salida, no saben a dónde acudir y yo creo que el tiempo que se le dedique, yo creo que es poco. Sí Claro, que es me que gustaría. por... Ah, no, Sí, perdón. perdón. Es que por Ah, ejemplo, para que tampoco se quede como así, como que parece que en realidad recibe un montón de casos así. En la misma semana hemos estado en El Ejido y hemos estado en Guarromán, por ejemplo, esta semana. Pues en los dos casos hemos hablado con chicas que se definen como bisexuales. Chicas de diferentes edades, incluso, porque en una ha sido en un colegio, en otra ha sido en un instituto. Pues muy fuerte porque, por ejemplo, la que, por ejemplo, le iba súper bien, que ya se le había comentado a su hermano y además nos vino como después del taller diciendo, ah, pues la pregunta está que había hecho tal, pues yo soy bisexual y yo se lo he dicho a mi hermano y no he tenido ningún problema y además son mis hermanos mayores y me han apoyado y tal. Y ahora estamos preparando a ver cómo se lo decimos a nuestros padres y nuestras madres. Y es muy fuerte porque esa, por ejemplo, era un colegio, era de primaria, era de incluso de un ciclo, no sé si era tercero, cuarto y primaria, o sea, eran chiquitinas. Y las otras, por ejemplo, eran de un instituto, eran mucho más mayores y tenían problemas incluso con la familia porque a lo mejor uno de los familiares sí lo sabe, pero el otro no. Y en realidad hay muchísima diferencia y hasta esta de edad, pero es que al final el ambiente, es que ni siquiera podemos decir, es que este es más pueblo que el otro, o es que cuando eres más pequeño eres más mayor, cambia, es que es tan diferente en realidad y tan... no podemos, ¿verdad? No podemos muchas veces generalizar, pero bueno, nos encontramos casos súper positivos y luego algunos, pues que no tanto, pero que bueno, poco a poco, pues bueno, se puede hacer algo, supongo. yo creo que ese mensaje de poco a poco, yo creo que hay que encontrarse como persona que es lo más importante. Y bueno, vamos de los más pequeños que nos está comentando. ¿Y el problema que se encuentra el colectivo LGTBI a la hora de encontrar trabajo? ¿Nos puedes contar, por ejemplo, estadísticas o casos que tengas también? Claro, por la hora de contar trabajo es una situación muy parecida, porque en realidad lo que pasa con el hecho de ser LGBTI es esto de, que es como el elefante en la habitación, no lo típico de tal, el armario, como ese armario del que se supone que tenemos que salir, que muchas veces cuando lo hablamos en clase, lo que hacemos un poco es que se pregunte la gente, sobre todo las personas que no son LGBTI, que son heterosexuales y cissexuales, claro, también, pero sobre todo eso, que se pregunten por qué solo las personas LGBTI somos las que tenemos que salir del armario. ¿Por qué en realidad, cómo lo ven, el qué piensan? Porque muchas veces nos dicen, nos encontramos preguntas o respuestas así como que
Es que lo tienen que ir por la calle diciéndolo. Es que eso es algo personal. Es que yo no voy por la calle diciendo que me gustan las tías o cosas así. Son las típicas preguntas que nos encontramos, las típicas cosas que nos encontramos. En el ámbito laboral es exactamente lo mismo, porque el ámbito laboral, cuando hablamos con empresas y tal, para hacer así protocolos y para intentar como qué tal, de lo primero que nos dicen es que, claro, es un tema que no hay que abordar, porque son cosas personales. Tú aquí vienes a trabajar y tú en tu trabajo no hablas de cosas personales. Bueno, lo ponemos un poco en duda, porque claro, tú trabajas, vamos a poner, trabajo estándar, que es típico de oficina. Tú estás en una oficina con tu mesa, lo típico, típico, típico de una oficina que tenga el marquito con la foto con la familia. O sea, eso es, yo creo que lo típico en realidad que tenemos incluso en la cabeza. De ahí a lo que hablamos, a lo mejor, alguien que trabaja en el transporte y en su mismo camión tenga fotitos. O sea, es lo típico incluso en los móviles, que cualquiera tiene fotos de la familia. Entonces, si tú como persona heterosexual puedes tener a tu familia perfectamente en la mesa y no hay ningún problema o en la esta de tu móvil, ahí ya estás diciendo que eres hetero, ahí ya estás saliendo del armario, por así decirlo, como persona heterosexual. ¿Qué diferencia hay? Que la sociedad asume que todo el mundo es hetero hasta que demuestra lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya se vuelve diferente, porque el SD es que tú vas diciéndolo por la calle, no, no, es que tú asumes que yo tendría que ser como tú. Y si luego digo que no lo soy, a ti te choca, porque es como que me he equivocado, pero es como no, es que en realidad no deberíamos de asumir nada de nadie. No creo que a nadie le guste que asuman nada de. Además, ahí de eso hablamos incluso con el tema de los estereotipos y ponemos, por ejemplo, un estereotipo que siempre nos funciona. Cuando hablamos con alumnado, obviamente en Andalucía, que es nuestro ámbito de actuación, hablamos de los estereotipos andaluces. Y eso le toca a todo el mundo, porque además les dices con el tema laboral y ahí ya la diferencia, porque muchas veces te dicen, no, es muy gracioso, porque yo tengo familia no sé dónde y hablamos muchas veces de chistes tal andaluces, de no sé qué, no sé cuánto. Y le decimos, sí, pero tú te sales de Andalucía y tú te vas a Madrid o Barcelona o Valencia y te vas a buscar trabajo y en una entrevista de trabajo, ¿te imaginas que por ser andaluza o andaluz te juzgan o piensan que va a llegar tarde o tiene las bromitas del acento o te dicen, por ejemplo, es que vas a trabajar al público, intenta moderar el acento porque, claro, tú estás aquí ahora en, ¿qué te digo yo?, en Madrid, e intenta qué tal, o imaginaros una situación así, se lo comentamos en clase y ahí nos dicen, ah, no, no, es que eso estaría muy mal, es que yo ya estoy harto de que me digan que yo no sé español y te dicen un montón de cosas así y dices, claro, pues eso es un estereotipo. Obviamente que no se cumple, obviamente que no es real, pues con las personas LGBTI lo mismo. Entonces, tenemos que intentar pues, no pensar que todo el mundo que tenemos alrededor es heterosexual y dar la opción de poder hablar, o sea, la oportunidad de poder decir, pues mira, pues yo soy bi o yo soy tal, o no tienes que decir nada, pero porque cada persona ya tiene su tiempo, pero es como que hay un mes ahí con el tema de decir o no decirlo, con el tema del armario, que es un doble rasero así un poco, porque es como que, por un lado, es como que tienes que decirlo. Pero por otro es como que, ¿por qué lo dices? Y es como, ¿qué quieres que haga? Porque en realidad el armario es como impuesto, muchas veces lo decimos, el armario no viene totalmente impuesto. Yo nunca he estado en el armario, yo nunca me he tenido que pensar, no voy a decirlo. Al final es que lo haces. Y además, y sobre todo eso, hasta en el tema laboral, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que ponemos muchas veces porque cuando hablamos de salir del armario, la gente se imagina el instituto o la familia, pero claro, durante todo el resto de tu vida vas a estar constantemente saliendo del armario, porque en el ámbito laboral, si ya hablas de tu marido o hablas de tu mujer, o en el sentido de tu esposa, lo que sea, tu cónyuge, pero no, nadie dice cónyuge, obviamente, dices, pues mira, entonces, obviamente ya estás haciéndolo cuando te mudas de casa, cuando incluso muchos casos a veces hablamos de, yo por ejemplo, con mi pareja Fer, nos pasa muchas veces hasta la inmobiliaria. De preguntarnos como, ay, ¿y vosotros en qué entonces nos pedís una sola habitación porque sois familia? Y vais a estar como alquilando esta casa para tal y te quedas como, ¿por qué? ¿O sois hermanos? ¿O sois compañeros de piso? ¿O seguro que no queréis habitaciones? Y es una cosa muy tonta. Y incluso había un profe de educación física nos dijo, ay, es que eso ya es una exageración. Y digo, no, exageración no. Es que tenemos que ver que en cualquier ámbito, cuando intenta actuar con normalidad, que es lo que se supone que tenemos que hacer, como no decir soy gay por la calle, yo soy lesbiana, soy trans, pero es que claro, tampoco se deja actuar con naturalidad, porque cuando lo habla, ya la otra persona dice, ah, qué fuerte, o mínimo, hasta incluso hay gente que nos dice, a mí por ejemplo no me pasa, pero hay gente que nos dice que le molesta, por ejemplo, el tío comentario de, ay, pues a mí me encantan los gays. Ay, pues yo tengo una prima que es lesbiana. Ah, pues yo he visto en la tele a una chica trans que me encanta y es como, pero
Ese tipo de cosas, a ver, yo entiendo que son cosas que hacemos como para intentar tal, pero en realidad es como rarísimo. O sea, tú imagínate que conocieron al típico chico hetero, blanco, que dije, cuando lo conoces, dice, ay, yo tengo muchos amigos blancos, me encantan los blancos, y me encantan los hombres. Es como, no tendría ninguna lógica. Entonces, ¿por qué? Además, con las mujeres se habla un montón. El tema de, como cuando se habla del tema de la. No lo sé. Este tema, por ejemplo, es muy parecido a lo de los. ¿Cómo se dice esto? Y se me ha ido. Cuando una mujer la conoce y le dices qué guapa está, o cosas así, que es como que tienes que asumirlo porque es una mujer y porque te va a molestar. Y es como, ¿cómo que por qué me molesta? Porque ¿por qué lo primero que me tienes que decir cuando me ves es tema algo de físico o algo así tan. No tiene sentido. Entonces, este tipo de cosas, pues las tenemos como que ir como reaprendiendo y. Y hasta el mismo colectivo tenemos que aprenderlo, que el mismo colectivo tenemos muchas cosas que gestionar, ¿no? En ese sentido. Sí. Yo, por ejemplo, vi hace poco un programa en el que es verdad que salió una persona trans y sí nos contaba, bueno, nos contaba que, o contaba en la entrevista, pues que en ese caso sí, a la hora de las entrevistas personales sí que tenía mucha reticencia, vamos, les costaba muchísimo trabajo estar en el puesto de trabajo. Sí, de hecho, las estadísticas que siempre vemos, que además se siguen repitiendo exactamente las mismas, sobre todo en el caso de las mujeres trans, porque ahora hablo de como una diferencia que hay entre chicos y chicas trans, que mucha gente no entiende por qué esos datos son separados, pero las mujeres trans son como el 80 hasta el 85%. Estamos hablando de 8 de cada 10 mujeres no encuentran trabajo. No encuentran trabajo, no es que no vayan a la entrevista, es que van a la entrevista y no les vuelven a llamar. La diferenciación, antes para seguir hablando de ese dato, es que, claro, un chico trans. Claro, socialmente es como muy fácil el ser un hombre. Eso ya lo sabemos y sabemos que es un hecho. Porque sí, porque en el momento en el que tú ya eres un hombre o te percibes como un hombre de esta sociedad, tienes muchos escalones por encima que el de la mujer. Entonces, en el caso de los chicos trans, en el momento en el que alguien no sepa que es un chico trans por la ropa o porque, por ejemplo, se ha necesitado hormonación, porque hay personas que no necesitan hormonación, pero se ha querido, por ejemplo, hormonarse y le salen dos o tres pelitos en la cara, ya automáticamente es como que nadie va a poner en duda que es un chico cis, o sea, que no es trans. Entonces, la entrevista y todo, pues no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un chico, pues no sé qué tiene alguna diferencia, no sé cómo decirlo, pero lo ven como directamente como un chico. Pero las mujeres trans tienen muchas más complicaciones. Porque se le analiza muchísimo más y porque además cuando incluso ya sin hablar de a lo mejor que se sepa o no se sepa que eres trans, porque ese sería como el por qué se diferencia el dato, pero cuando además era una mujer trans que, por ejemplo, hemos visto con el tema de los registros, tarda muchísimo tiempo cambiar el nombre porque son trámites y cosas así, hemos visto que aún así a los chicos trans, cuando esto a lo mejor tarda más, no tiene ningún problema la empresa en aceptarle. Ya no sé si también es un tipo de discriminación, porque a lo mejor muchas veces esos mismos chicos nos dicen, ya, pero es que es porque a mí me toman, porque a lo mejor porque soy una chica, y entonces pues les da igual. Pero cuando es una mujer trans, es como que ahí ya encuentra otra vez, de golpe, además no, ya no es que encuentre transfobia, encuentra machismo, otra vez, en realidad. Y de verdad, lo siento muchas veces que a lo mejor hable de las dos cosas así tal cual, pero es que lo es, porque al final. Es que el machismo en realidad está en todo. No está solo, es verdad que no solo al hablar de, pero porque es una cosa que sabemos que afecta porque se ve, porque literalmente muchas veces la persona que te hace la entrevista es un hombre y es un hombre con un montón de prejuicios en general y luego además las personas trans, por ejemplo, cuando ya han tenido problemas en clase, cuando en el tema de la decencia a la hora de estudiar, le ha costado muchísimo más. Por el tema de acoso y todo lo que hemos hablado antes, de las estadísticas que había. Claro, cuando ya llegan obviamente al este laboral, ¿a qué trabajo acceden? Pues a trabajos que son pues, de carrer público, o sea, en plan de fáciles, porque pues, de camarera, o yo qué sé, o peluquera, o cualquier trabajo que a lo mejor implique que la persona que te entrevista te analiza al dedillo. O sea, es como, es que quiero que esté así o esté asado, o que. Es que, claro, eso además, obviamente, las mujeres saben, o sea, lo que es, porque, claro, obviamente, es como, no, es que a la. Como es el público, pues es que tienes que venir así, o es que tienes que venir tal, o es que yo, por ejemplo, una compañera que tenemos de Arcoíris, que es una chica que es lesbiana, una mujer que es lesbiana, además que nos lo decía, dice, claro, yo he ido notando que conforme he ido siendo más adulta, hay veces que en trabajos en los que tal me ha costado más porque me viene y me dice a lo mejor el último este que así que nos comentó que tuvo más problemas fue el jefe que ella trabaja en un bar que decía que como no fuera todos los días maquillada que no viniera y es como
Claro, eso tú a un chico no se lo dices. Entonces, claro, cuando estás hablando encima de mujeres trans, si ya de por sí las mujeres ya tienen complicaciones, si ya además saben que es una mujer trans, pues le van a poner todas las del mundo. Entonces, no encontramos pues esos datos. Es verdad que es súper complicado. Pero bueno, al menos en Andalucía tenemos la ley que quieras que no puedes recurrir en ese sentido a la empresa que sea, puede obviamente decir, mira, pues la ley es esta y que sepas que puedo denunciarte, pero porque tener ya eso. Claro, es genial. Antes en realidad dependía muchísimo, depende de la jueza o el juez que te tocara, que lo viera como un caso de discriminación con el Código Penal y ese tipo de cosas, pero ahora es que es específico, o sea, es que dentro de la ley andaluza trans lo explica y dentro de la ley LGBT andaluza también. Entonces, por ahí al menos hemos avanzado bastante, Tampoco. pero poco. Tampoco, ¿no? Pues la verdad que sí. Bueno, pues Rafa, cuéntanos un poco, quien quiera acercarse a la Arcoíris, ¿no? La Federación Andaluza Arcoíris, ¿cómo podrían acercarse a vosotros? ¿Cómo podrían ser miembros? Cuéntanos un poquito para que así la gente esté un poquito más informada. Pues estamos actualizando la web, o sea que ahora mismo están un poco así, pero la web sigue siendo federacionarcoiris.com. Las redes sociales, todas las que tenemos, son arcoiris LGBTI. Me lo digo LGBTI porque en España la mezclamos un montón y en nuestro caso la utilizamos a nivel, la que utiliza a nivel internacional, que es LGBTI. Y así lo pueden encontrar. Y luego dentro del arcoiris. Somos una federación porque dentro tenemos diferentes asociaciones, no solo está Arcoíris, está también Familias por la Diversidad, que es nuestra asociación de familia, está ENFIS, que es la asociación juvenil, y luego está Mujeres por la Diversidad, que es la asociación feminista, para trabajar como en diferentes ámbitos los mismos derechos, pero pasa un poco también por las instituciones que hay, que obviamente te hacen que trabajes así, pero está muy guay porque tenemos como diferentes equipos dentro de Arcoíris. Que sí, dinamizan ese tipo, el mismo tipo de actividades, pero para diferentes ámbitos. Entonces está muy guay. Y yo creo que por ahí, en realidad, con que nos busquen en redes sociales, yo creo que nos van a encontrar sin problema. Bueno, pues yo ante todo darte las gracias porque yo creo que ha sido súper educativo y nos ha abierto un poquito los ojos. Ya sabemos un poquito más también de las dificultades y sobre todo pues para hacer referencia al 17 de mayo, que es como una fecha un poco como que no está muy reconocida o hay muchas personas que todavía no saben la fecha, Es el verdad. día de borrarse del calendario que lo hemos estado comentando antes hace la entrevista, no debería existir esa fecha, pero por desgracia existe y poquito a poco iremos trabajando para que no exista. El llegar a las personas más jóvenes, yo para mí creo que es un proyecto que tenéis es súper bueno. Nos queda solamente hacer la reflexión y en este caso te vamos a dejar un minutillo para cualquier cosilla que se te haya quedado en el tintero o algún mensaje que quieras llegar a la ciudadanía, a las personas en general. Así que tu minuto. Pues sobre todo, ya que hablamos de LGBTfobia, es verdad que sobre todo a las personas que no son LGBTI, simplemente pedirle eso, o sea, primero empatía, porque es verdad que tienen que ver que no se pasa bien siendo LGBTI, pero no por ser LGBTI en realidad, sino porque en realidad estamos acostumbrados a todo lo que es diferente. Discriminarlo y en realidad cualquier persona es diferente por cualquier otra cosa. Entonces, si te pueden discriminar por ser LGBT, es que te pueden discriminar por cualquier otro motivo. Y toda la gente, yo creo que conocemos lo que es la discriminación en diferentes ámbitos, ya sea por nivel social, por dónde vives, por dónde eres, por qué color de pelo tienes o si tienes gafas. Entonces, intentar empatizar con el tema de la discriminación con las personas LGBTI porque realmente es verdad que lo pasamos, ¿no? O sea, lo pasamos mal en diferentes épocas de nuestra vida, aunque pues luego obviamente pues, también eso nos sirve para conocer a otras personas muy guay, en el sentido de decir, pues mira, nos conectamos un montón con el colectivo, con el resto de gente que ha pasado cosas así, pero sería más guay poder conocerse por otras cosas, no porque se metan contigo en el instituto o lo que sea. Así que eso, sobre todo eso, que entiendan que tienen tiempo para pensarlo y ya está, y que se animen a ser felices y no tener que meterse con nadie, ni de andar odiando a la gente así porque sí. Yo creo que supongo que sería más bien eso. Yo creo que ha quedado bastante claro y Y creo que oye, así más de un minuto. no pasa nada, decimos un minuto porque si no. Sí. Pues en mi caso, bueno, yo no suelo ser muy larga en las reflexiones y la verdad que sí me gusta mucho tocar el tema del corazón. Y es que somos personas.
Y que al final, pues había varios ejemplos cuando éramos pequeñitas que nacían y nos ponían un huevo negro y un huevo blanco cuando tú vas al supermercado, cuando tú lo abres y lo pones en un plato, es lo mismo. Los huevos, sí. Esto no puede servir para el color de la piel, no puede servir para con quién te gusta estar o con quién te gusta vivir o con quién te gusta tener relaciones. Y creo que al fin y al cabo es que interioricemos todas las personas que somos personas. Y a partir de ahí, pues aceptar el que mi vecino, mi hijo, mi padre o quien sea, porque nunca se sabe cuándo va a despertar tu mente o cuándo te va a atrever a decir soy esta persona, no soy la persona que habéis conocido en este momento. Creo que es importante no engañarse a sí misma. No engañarse a sí misma y no engañar a tu entorno, porque al final es así. Y si aceptamos ese tipo de cosas, el 17 de mayo puede empezar a desaparecer del calendario, porque lo veríamos como natural, empezar a vernos como personas y no vernos como algo que me da miedo porque no lo conozco. Así que yo creo que ahí queda mi reflexión y la verdad que agradecerte otra vez, Rafa, tu colaboración. En breve yo creo que haremos otro programita de estos ya encaminado al 28 de julio, estás invitado. Y pues como siempre nos despedimos con el buenos días, buenas tardes y buenas noches.